Muy buenos días a todos, sí, soy yo de nuevo, otra vez y con la misma ropa. Estoy en el aeropuerto de Bruselas, como pueden ver ahí detrás. Estamos embarcándonos en nada, en un ratito, a Tokio, al aeropuerto de Narita, con ANA, o ANA en su defecto, que son básicamente las siglas de All Nippon Airways, que es una de las dos aerolíneas japonesas, la otra es Japan Airlines. Iremos en su business class, en la vieja, no en la nueva, que únicamente la operan a rutas a los Estados Unidos y a Londres, si no me equivoco. Pero bueno, ANA se caracteriza por tener un muy buen servicio, muy buen catering, buena atención de la tripulación. Veremos. Bienvenidos una vez más a Última Llamada. Tokio, puertas B, todavía no hay asignada. Bueno, me voy al lounge. El acceso al lounge, al lugar donde está el lounge, es como si te estuvieran metiendo en la comisaría, más o menos. Lo que hay es, mira, agua por un euro. Y además, qué loco esto. Está bien que hay una cámara de seguridad, ¿no? Pone ahí, pero básicamente es agarrarla y poner el euro ahí adentro, ¿sí? Interesante. Hay un piano también que se puede tocar gentilmente, como dicen. Yo no quiero pecar de soberbio, tampoco me voy a sentar aquí a hacer para que todo el mundo se pare a mirar, pero bueno, va. Y ahí está el 7879 con el que nos vamos hoy a Tokio. Les muestro un poquitito lo que ofrecen aquí. Ahora tenemos fiambres, quesos, un hummus interesante, ensalada de pasta, ensalada de pepinillos, aquí tenemos un couscous, y aquí tenemos pollo, arroz, otro tipo de arroz, chile con carne. Esto es muy bueno para comer antes de un vuelo de 13 horas con amigos, algo muy ligero, muy livianito. Albóndigas con tomate y un mix de vegetales. Bueno, qué sé yo, un poquito fuerte me parece todo. Aquí una selección de pan. Sopa de tomate, esto lo hacen muy bien en Bélgica. Muy bien, me voy a tomar una, mirá. Y sopa de espárragos ahí. Aquí tenemos todo tipo de bebidas, con y sin alcohol. Bueno, los refrescos de siempre, algunos vinos y aperitivos. También hay yogur, zumos y cervezas, por supuesto, estamos en Bélgica. Café es de Kimbo, miren. ¿Saben que me la voy a jugar? ¿Me la voy a jugar con un espresso? Ahora me la juego, les termino de mostrar el lounge. Maravilla, por supuesto, un tirador de cerveza y sus copas. Autoservicio. Aquí también hay bebidas destiladas, whisky, ron, vodka, gin, etc. Vino blanco frío y algunos snacks salados. Y por último, una pequeña sección de dulces con donuts, carrot cake, unos muffins y waffles, por supuesto, que estamos en Bélgica. Y aquí chuches, para los niños. Este es el lounge del sector B. Hay otro lounge en el sector A, que no sé si lo conozco, no lo recuerdo ahora mismo. Señoras y señores, es el momento de la verdad, Kimbo, le tengo fe. Marca napolitana. Vamos con un expreso. Uy. Lo puse en el de la leche, tú. Bueno, supongo. Sí que sí. La prueba de fuego, ¿eh? Embarcando con algo de retraso, con una media hora más o menos, a ver si la recuperamos en el aire. Ahora vamos a embarcar por la puerta 2L, o sea, no por delante del avión, sino más o menos, no es el medio, pero digamos que justo delante del ala, hacia la izquierda.
hay una cabina de business class y hacia la derecha hay otra un poco menor que es en la que estoy yo. Bueno, esta es la cabina, como pueden ver es 121 con 48 asientos en total. Estos son los que están del lado de la ventana, que son los que más me gustan a mí. Lamentablemente yo voy a viajar del lado del pasillo hoy, ¿ven? En este asiento de aquí. De este lado, el asiento está sobre el pasillo y tiene toda la superficie del lado de la ventana, por lo cual estás más lejos de la ventana. Y sin embargo, con este tipo de asientos, todo el asiento está del lado de la ventana y esta superficie está del lado del pasillo. Bueno, en este caso son los A en la fila de este lado y en la de enfrente los buenos son los K. Los buenos, digo, todos son buenos, pero bueno, digamos. El asiento no es moderno, pero es bello, ¿eh? La verdad es que es confortable, es bastante amplio. Miren todo lo que hay, pantuflas, amenity kit, los auriculares, un... Esto ya luego les diré qué es porque no tengo ni idea. Probablemente un cubre asientos para armar la cama y luego una manta, pero no estoy seguro. Y una almohada. El asiento es muy lindo, pero les vuelvo a repetir, o sea, fíjense. Está muy expuesto al pasillo. No importa en este caso porque como aquí es premium economy detrás, cuando se cierra esta cortina no hay mucho tránsito. En la cabina de adelante, que justo está el galley, les voy a mostrar. Este está muy bueno, el 8, miren lo que es el 8A. El 8A es una cueva. Está metida ahí adentro, me encanta. Este, yo creo que este es el mejor asiento, ¿eh? Probablemente el 1 sea similar. Ahora me voy a fijar si puedo avanzar a la cabina de adelante. Y esta es la cabina de delantera, ¿ven? Sí, el 1 también es espectacular. Está este señor, no se los puedo mostrar, pero es increíble. Esta es la cabina delantera que tiene menos filas que la trasera. Ya les voy a decir exactamente. Tiene 7 filas, mientras que la trasera tiene solo 6. Es un pelín más pequeña. No es notablemente más íntima, eso es cierto. Pero da la sensación de que va más vacía también. Si quedan espacios libres, quedarán aquí, pero bueno. Justo detrás de mi asiento está Premium Economy, que es, son 21 asientos, 2, 3, 2. Y esta fila, la 15, es bárbara. Miren todo el espacio para las piernas que tiene. Excelente. El resto un poquito menos, pero está muy bien. Y luego aquí detrás hay una mini cabina de clase turista que ya es 3-3-3 con una muy buena fila también, la primera, que es la 20, sí, que tiene bastante espacio. Hay solo 3 filas de cabina de economy y aquí detrás ya empieza la sección final, que empieza en el 23 y va hasta el fondo. Bueno, tengo un montón de cosas para contarles. Una, me trajeron el pijama, que es de una calidad excelente, un algodón fantástico. Y como no me decidía entre con zipper o con botones, me dejaron ambos. Y los pantalones que están por aquí, que son un color azul. Champagne en una copa de plástico. Esto medio como que no, algún motivo existirá. Estos son los controles básicos de posición del asiento. Tienen 4 presets, posición vertical, posición horizontal, tirar el asiento para adelante o para atrás. Bueno, voy al de adelante, esto que te hace, no sé, en asiática, no sé qué. Y esto que es interesante, que es un botón de no molestar. Tú lo presionas y la tripulación no te despierta para desayunar, por ejemplo. Este es el mando del sistema de entretenimiento, que también por supuesto es digital, pero sirve para ir activándolo desde aquí. Luego, un plug USB. Aquí para enchufar los cascos y un enchufe universal. Aquí hay una luz de lectura con 3 posiciones. Una cosa fantástica del menú de ANA, ANA digamos, es que, vamos a buscarlo en inglés, miren qué interesante, tiene una opción de comida japonesa y luego tiene otra opción, pero completa, de cocina internacional, en donde ponen carne, pescado,
etcétera, etcétera. Bueno, o sea, este es el aspecto del servicio de comida internacional y este es el aspecto del servicio de comida japonesa. Yo ya hice el pre-order de este. Claro, Japón, hay que llenar formularios. Nosotros, bueno, yo acostumbrado entre Sudamérica, Estados Unidos y Europa, hace mucho que no lleno un formulario. Creo que para Singapur tampoco, porque es digital, se hace ahí en el propio aeropuerto. Bueno, me mató esto. La pantufla me mata. La verdad es que hay una cantidad de tripulantes enorme para bueno, está bien, son 48 asientos de business, pero por lo menos hay 6 o 7 tripulantes aquí, en esta cabina exclusivamente. Voy a aprovechar para mostrarles el asiento en modo cama, que es bastante, bastante amplio. De hecho, se baja automáticamente ese reposabrazos y aquí no se angosta, ¿ven? O sea, apenas se debe angostar unos 3-4 centímetros. Muy, muy amplio, cómodo. La verdad es que está muy bien. Creo que voy a dormir como un crack. Están muy buenos estos asientos de Premium Economy. Se ven cómodos, tienen reposapiés ahí y un espacio bárbaro. Están libres. Yo que los de atrás me paso. Lavabo impecable, el de 787, muy nuevo. Ahí están hablando en japonés. Tiene ventana que ahora da la manga. Me tengo que ir que arrancamos. Tiempo de vuelo para hoy, 12 horas 44 minutos. Normalmente esta ruta demora un poco menos, pero como hoy día no se puede sobrevolar cielo ruso, hay que dar una vuelta un poquito más larga y en general te come ahí una horita, horita y poco. Despegamos otra observación, espacio de almacenamiento. Solo tiene este sitio aquí debajo y no tiene nada más. O sea, esto no se abre, aquí entra nada más que una revista. O sea, no tiene nada, nada, nada. Lo que sí es cierto es que tiene enormes bins arriba en los que entra todo. Pero para tener cosas a mano es un mal asiento, digamos. Otro aspecto curioso, que tampoco es del todo bueno, es que el asiento, ven, no es muy privado, no tiene una pared. Ahora, la realidad es que como los asientos están puestos como un Tetris, tú nunca le ves la cara. Aquí hay alguien sentado, fíjense. O sea, hay una persona aquí al lado, pero nunca le veo la cara porque está medio metro delante mío. Lo mismo pasa con el de delante y con el asiento ese. O sea, no te ves, pero es cierto que si pasa alguien por el pasillo, estás completamente descubierto. Esto es la mesa muy amplia que se despliega y ahora vamos a abrir el amenity kit, ¿sí? Que no parece gran cosa por fuera, veremos por dentro. ¿Esto es real? No hay nada. ¿Qué es esto? ¿Una toallita femenina? Bueno, aunque no lo puedan creer, el amenity kit es solo una bolsa, ¿sí? Y dos cremas.
Como ya les comenté otras veces, las ventanillas del 787 no tienen una cortina o una mampara para bajar, sino que es una tinta va cubriendo lentamente la ventana hasta dejarla completamente oscura, ¿ven? No es un proceso automático, pero en un minuto, por decir algo, está completamente oscura. Con bastante celeridad, 40 minutos después del despegue, estamos sobrevolando Nuremberg más o menos, empieza el servicio de cena. Bien, como aperitivo sirvieron una ensaladita de salmón, pequeñito, ¿no? Una degustación. Queso de cabra empanado con higo, y esto es lo que se sirve junto con la bebida, ¿no? Ahora luego vendrá la comida. La parte compleja de todo esto es que no tengo ni idea de qué es cada cosa, pero bueno, vamos a ver. Buena pinta. También ahí hay, lo único que reconozco es que esto es una gamba, pero poco más. Me gusta esto de que te traen palitos, pero también te traen un tenedor por las dudas. Aquí tenemos arroz hervido al vapor, digamos. Esto es una sopa de miso, supongo. Y esto es pescado con vegetales. Y de postre, esta selección de quesos para dar por concluido este banquete. Dormí una hora, no me puedo dormir porque no es mi horario, así que me puse a ver esta película yankee pésima y a comer otro plato de quesos, otro más. Buen día, nos acaban de encender todas las luces de la cabina. Estamos sobrevolando Beijing ahora, en ruta directa hasta Tokio, pasando por encima de Seúl. ¿Ven lo que les comentaba del vuelo en general? O sea, no sobrevuela cielo ruso, ninguna aerolínea excepto Air China, creo, o todas las chinas, me parece, y las rusas, por supuesto, va todo por debajo. Entonces el vuelo termina haciéndose, pues, una horita y pico más largo. Llegó el desayuno sí me lo pedí internacional, no tengo mucha idea de lo que es esto, igual, plato de frutas, panes, cereales con yogur y zumo de naranja y agua con gas. Ahí también hay una mantequilla y una mermelada.
Bueno, ahora me voy a ir a mi hotel, que no queda muy cerca, y cuando llegue al hotel les cuento mi conclusión sobre este viaje. Bueno, voy a probar la Green Class, que es como la primera clase en el Narita Express. Bueno, está linda. Tiene alfombra, asientos un poco más anchos. Está bueno. Welcome aboard the Narita Express bound for Shinjuku. Llegado ya a mi hotel de Tokio con este careto de que necesita dormir una buena cantidad de horas. Después de un agradable viaje en el Narita Express, en la primera clase del Narita Express, que cuesta marginalmente más que turista y es una hora y media de viaje, o sea, vale la pena realmente pagarlo. Uno dice, bueno, el tren a la ciudad, no, es que es una hora y media. Y hablando de ANA, a ver, ANA es una compañía como muy valorada por mucha gente. Yo he tenido 3 vuelos con ellos y ninguno ha sido particularmente bueno. Este vuelo concretamente, el 787, tiene la business class antigua. Ahora tienen los 777-300, tienen una business class increíble con unos sofás gigantes. Este es un asiento cómodo, está bien, está relativamente bien mantenido para los años que tiene. Partimos con 45 minutos de demora, que no se le puede achacar a la aerolínea porque tuvo que ver, entiendo que la meteorología. En cuanto a la tripulación, me pareció durante todo el vuelo como muy apresurada en querer terminar el servicio, algo que en las aerolíneas, bueno, por lo menos Japan Airlines, que es mucho más tradicional, ANA es como más occidental en algún punto. Japan Airlines es muy tradicional japonesa, a mí me gusta mucho más honestamente. Pero bueno, me pareció que la tripulación estaba como muy apurada todo el tiempo en terminar el servicio y sacarse el tema de encima. Realmente noté un approach muy diferente a los pasajeros japoneses que a los pasajeros occidentales. Con los japoneses, obviamente pasaban tiempo, hablaban, le hacían 400 reverencias, tal, no sé qué. Y a mí y a un par más que había ahí, nos tiraban la comida así como si estuviéramos en un garito de Madrid. Pero bueno, y la comparo con Japan Airlines porque es la otra aerolínea de Japón y su competencia directa. Además, tiene un servicio mucho más sólido que ANA. Al menos esa es mi sensación. No sé si debería de haberlo dicho, pero lo dije. La comida japonesa, bien, muy rica. La comida occidental, mala, bastante mala. Y una cosa que me causó mucha curiosidad es que al final del vuelo los pijamas que te dan para dormir se los llevan. O sea, no es que son un amenity que se te da, es como si fuera una manta. O sea, hay que dejarla en el avión. Vienen a recogerlos y no solo eso, vienen a recoger el menú de papel que yo colecciono además. Por eso me tocó un poco los huevos. Recoger el menú de papel me pareció como un poco raro, un poco agarrado. Pero bueno, paciencia. Es una buena aerolínea, brinda un servicio razonable. Volvería a volarla, desde luego. Prefiero Japan Airlines. No sé si debería de haberlo dicho, pero lo dije. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse al canal. Siempre hay mucha gente que mira el video y no está suscrita al canal. Suscríbanse al canal. Denle like, denle un pulgarcito para arriba si les gustó el video. Y déjenme aquí debajo todas las consultas que tengan sobre este vuelo. Les mando un abrazo enorme a todos y nos vemos en la próxima. Last call for passengers on flight.